Good evening, teacher. Hello, hello, guys. Good evening. How are you? ¿Cómo les fue ese día, chicos? ¿Cómo estamos? Good evening. Evening, Good Nancy. Bienvenida. evening. You're welcome. Vamos a esperar un ratito más porque los otros chicos no habían entrado y ya es tarde, ya son las 8:01. Pero necesitamos más participantes porque ahorita solamente estamos seis. ¿Quiere decir que solo ustedes son cinco y yo seis? No, no podemos empezar. Acuérdense que hay que pasar la lista y hay que esperar por lo menos unos 5 minutitos. ¿Ok? Hello, good evening, guys. Oh, no. Oh, no, Daniel. I see you. Teacher, soy Jonathan. Cuando tengas problemas con el router y no me da la señal, permítame que me estás mandando mensaje. Sí. Pero si me contestan, me da el gusto de mi libro. Ok, perfect, no worries. Good evening, everybody. ¿Cómo estamos? Cri, 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 Cric, cri. cric, cric. Nobody answer, right? Try to notice. Oh. Espérense. Ah, ok, acuérdense chicos que cuando tengan algún problemita es importante que ustedes notifiquen a los chicos del staff, ¿ok? Acuérdense que la teacher, yo les agradezco mucho que me escriban y me digan, mire, teacher, yo tengo este problema, así yo entiendo, pero acuérdense que la teacher no tiene permiso para dar permisos y es necesario que No. usted hable con los chicos del staff primero porque ellos van a estar pues consciente de esa situación. Acuérdense que hay situaciones que se nos salen de las manos y no podemos hacer nada. Entonces, hay que notificarles para que ellos pues tengan en cuenta eso. Ok. Ok, Sister, voy a apagar un momento la cámara porque voy a cenar. Me acabo de ir. perfect. Pero voy a estar Enjoy, aquí. Rachel. Provecho. Thank you. Vaya. Quiero ver how many of you are here right now. So we are 12. So this means you are 11, guys. Hello, everybody. Welcome. Welcome, Ernest. Bienvenidos, Rachel, Tania, Teresa, Nelson, Fátima, Alexis, perdón, y Francisco González, Nancy, Daniel Abrego, also, Daniel right? el travieso. Daniel, hoy entras ¿O no? temprano. Hoy entras es temprano, Daniel. ¿Ya? Ah, te cala la araña de ir. I'm just kidding. No, no para nada. Vaya, cuénteme algo, pero se terminan de conectar los chicos. Ahorita somos 13, guys. Ya casi. Almost. Almost, almost. Ese día, chicos, déjenme decirles que tenemos una review acerca de lo que son los infinitive y los gerunds, because I noticed that we had some problems with that. So I would like to do a review about that in order to explain in an easy way and you get a better understanding about the topics that we were discussing in this week, right? For tomorrow also we have practice, vocabulary practice, but today we are going to make a review, okay? Cards? What?
Cards. Okay. Quiero ver. Tony Rodríguez. Tony, thank you. Thank you so much. No, no es Tony. No, 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 no. Okay, right away. Okay. Okay. Vamos a ver. 14, guys. Uno. Una más. Okay. Or two more, right? Two or one more, and we start with the list. Oh, no. Oh, no. Cuénteme algo. Tell me something in English, guys. Dígame, teacher. Mire. Fíjese que fuimos watch, allá. I watch. I watch a movie. One minute ago. Ah, you finished to watch a movie some minutes ago, right? Yeah. Okay, algunos minutos ago, pero qué tan largo se escucha. Okay. I've been alone in this moment. Yes, I know that. Okay, no worries. But that's good that you have fun with the movies, right? I'm going to take it to Hong Kong also. I'm going to watch a movie too, right? If you want, you can suggest some movies, okay, for me too, right? For the other ones. But okay, chicos, it's time, guys. So we are 14, but we have to start. Okay, bye. El día de ayer estábamos hablando acerca de qué. ¿Quién me recuerda? La teacher ya está bien anciana, ya tengo 35 años. Ay, no, ya no recuerdo, okay? So it's your job to remember what we were discussing yesterday. De los pasivos boys. Okay, the passive voice. Ajá, ¿y cómo se construye la passive voice? ¿Cuál es la estructura que tiene la passive voice? El objeto, la acción, el objeto. Exactly, we have the object plus the action plus the subject, okay? And the active voice. La voz activa es como que estamos hablando del presente simple, ¿verdad? Por ejemplo, children like sweet. Ajá, children like sweet, les gusta lo dulce, ¿verdad? O los sweet. Dulces. Y en passive voice, sweet are like by children. By children, right? Los dulces son gustados por los niños, right? Ok, perfect. Vaya, miren, ahora sí, vamos a hablar porque creo que algunos tuvieron problemitas con esto. Y vamos a dar la diferencia de cada uno de ellos. Y vamos a trabajar con lo que es el manual. Ahorita solo déjenme compartirles lo de el OneNote. Ay, pero primero voy a pasar la lista. Ya se me estaba olvidando. Niños, recuerden. Remember me, please. Oh, no. Tengo que pasarles el control de asistencia, chicos. Quiero ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? Let's see. Ahorita ando a headache, guys. A big headache. Ando en dolor de cabeza desde la tarde. I don't know what happened. Ay, así andado yo todo el día. Pero fíjate que quizá debe ser algo que anda dando porque es horrible. Siento como hasta ganas de vomitar, me dio buena tarde. Déjenme decirles. Ay, disculpe que esté haciendo comentarios personales ahorita. Pero I would like to share it. Ok, let's start, guys. Amanda de la Paz Araujo Torres. No yet, ok. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Unice Funes Gómez. No. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you, Daniel. Erika Lisette Ayala Ramos. Present, teacher. Okay, thank you, Erika. Ernesto Salvador Mejía Mundo.
Thank you, Ernest. Fanny, Melanie Ordóñez. Okay, Fátima Salia Martínez Deming. No, Francisco Antonio Coreas Jiménez. Está como oyente, teacher, Fátima. Ah, Fátima, okay, perfect. And Francisco. No, okay. Francisco Ernesto González Boquín. Present, teacher. Thank you, Ernest. Y Ectalina Castro. It's not here yet, right? Eliel Jonathan Córdoba Lazo. It's not here. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. No yet. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you, Pablo. René Francisco Mendoza. No. Oh, okay. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Okay. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present, teacher. Thank you, Teresa. Me dijeron que estaba otra chica anexada a la lista, pero no aparece. Quiero ver, quiero ver, quiero ver quién es. Present, teacher. Yo, Fátima de mí. Ok, perfect, Fátima. Ahorita ya se lo ubiqué. Vamos a ver. Kate Zelaya no está. Ah, ok, aquí está. Katherine Giselle Vázquez Zelaya. No here. Ok, perfect. Maybe later, right? We hope that they can connect to later, okay? Perfect, guys. So that means we are going to start with the class. Okay. Today is June 29, 2023, right? And our topic for today is a review about gerunds and infinitives, okay? Let me tell you that when we talk about infinitives, infinitive verbs are a structure or están conformados por una preposición o más el verbo, ¿verdad? En forma base. Y generalmente, acuérdense que los verbos son sustantivos que terminan en er, ar, ir. Por ejemplo, comer, cantar, ir, ¿verdad? Venir, seguir, atar, etcétera, etcétera, right? And here we have some examples. For example, we have to come, to eat, to go, to walk, etcétera, ¿verdad? Algunos ejemplos con esto pueden ser ¿cuáles, chicos? A ver quién me dice. Un ejemplo con un infinitivo, chicos. Ajá. ¿Quién me da un ejemplo de una oración con un infinitivo? Por ejemplo, I get up early to get to take the bus. Vamos a poner, okay, to take the bus. Okay, I get up early. Temprano, ¿verdad? Yo me levanto temprano. ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Para agarrar el bus o tomar el bus. ¿A dónde? A la escuela. Number two, guys. Vamos a ver. I finish my duties on time to come
To come home early. Puede ser también, ¿verdad? Yo finalizo o termino mis quehaceres, ¿verdad? A tiempo para regresar a casa temprano. ¿Ok? Otro ejemplo, chicos, que me pueden dar. Pues solo yo estoy hablando, niños. Vamos, vamos, vamos. Otro ejemplo con un infinitivo. Cri, 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 cri. Santo Dios. Ya voy a poner penitencia a los que no se conecten a los que se conecten sin cámara encendida, ¿ok? Voy a poner... Silent total ahorita, silent. Silent, total silent, right? Definitivamente. Mira, ni me está haciendo muy bien. I feel alone, porque estoy solito. No tengo a nadie aquí a mi lado, es el burro Shrek. Bueno, sigamos, ok. Ahí mira el video entonces, porque vos no quieren participar. I wish sería to go, I wish. Podría decir, ay, yo voy a la playa con mi familia. My. Sí, I go to the beach with my family, right? But in this case, remember that you have to use the preposition to. So it means you have to use an adjective or you have to use another verb also to separate it with a preposition. For example, if you say, I order my room. To go. To, okay. I order my room. Espérense que tiene que, it doesn't make sense. Okay. Okay, I order my room to go to ¿de qué? To go to the party, okay? Yo arreglo mi cuarto para ir a la fiesta. Quiere decir que mi mamá no me da permiso, ¿verdad? Si no arreglo mi cuarto. Entonces tengo que hacer una acción para que me dejen ir, ¿verdad? Y acá tenemos el infinitivo. Acá. To go to the party, okay? Another one, please. With the verb walk. I cook the lunch to visit my friend. Lunch. To visit, muy bien. My friends. My friends. Okay, perfect. Visit. My friend. Excellent. Thank you so much, Nelson. Vaya, de esta forma es como nosotros usamos los infinitivos. Acuérdense que el infinitivo está construido por la preposición to más el verbo base, ¿verdad? El verbo en su forma base. Quiere decir que no cambia. Está el verbo en simple presente. Ahora bien, vamos con la diferencia entre los gerunds y los infinitivos. Algunos gerunds que tenemos acá, acuérdense que para conformar los gerunds tenemos que agregar ing al verbo, base, ¿verdad? En este caso. Por ejemplo, tenemos verb plus ing form. For example, we have walking, we have preparing, we have washing, without explaining, etc. Todos los que terminan en endo, ando. ¿Verdad? Endo, ando. Por ejemplo, decimos caminando, preparando, lavando, explicando, ¿verdad? Nadando,
vendiendo, Limpiando. limpiando, etcétera, etcétera. Esos son los gerunds, ¿ok? Acuérdense siempre, los gerunds llevan ing al final del verbo agregar. Ok, pero surge la pregunta, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar infinitivos y cuándo vamos a utilizar los gerunds? Los dos son sustantivos y los dos se pueden utilizar como sujetos también. En este caso, tenemos, ¿cuándo los vamos a utilizar? We are going to use infinitives when a verb goes after an adjective. ¿Cuándo vamos a utilizar los infinitivos? Cuando el infinitivo vaya después de un adjetivo. Esa es la primera regla. Por ejemplo, tenemos, this class will be easy to understand. ¿Okay? Esta clase va a ser fácil de entender. ¿Cuál es el adjetivo acá? Easy, miren, ese es el adjetivo, easy. ¿Y cuál es el infinitivo? To understand, ok, it's this one. Vamos a cambiar el color para que lo podamos ver. ¿Y cuál es el adjetivo? Es este. So that means apply. Ok, adjetivo, infinitivo. Primera regla gramatical. ¿Cuándo vamos a utilizar infinitivos? Cuando un verbo vaya después de un adjetivo. Another example. Rice is easy to prepare. El arroz es fácil de preparar. ¿Ok? Tenemos el adjetivo que siempre es easy, right? Y tenemos el infinitivo que es to prepare, guys. ¿Ok? Another one. This game is fun to play. Este juego es fácil de o es divertido de jugar, o es muy divertido jugarlo. Fun sería el adjetivo, ¿ok? Y to play sería el infinitivo, el verbo en infinitive form, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Cuándo vamos a utilizar un infinitivo? Cuando vaya el verbo después de un adjetivo, ¿ok? Okay. Ahora bien, cuando el verbo funciona como sujeto en la oración, chicos? El verbo funciona como sujeto en la oración cuando está al principio, pero cuando el verbo está al principio, siempre nosotros vamos a utilizar el ing. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos... Si yo digo, esta clase va a ser fácil de entender o de pasar. Pero si yo lo quiero ubicar como sujeto, el verbo va a ir al principio, pero no va a tener la preposición to, sino que va a tener el ing. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos passing this class will be easy. Pasar esta clase será fácil, ¿ok? Pasar esta clase será fácil. Pero, teacher, ¿por qué no lleva el to y por qué significa lo mismo y por qué está funcionando como sujeto y es el verbo? Ah, porque cuando el verbo también puede funcionar como el sujeto. Pero cuando funciona como sujeto, usted siempre me le va a agregar ing. Aunque siempre quiera decir pasar la clase. ¿Ok? También tenemos el otro ejemplo que dice, preparing rice is easy. Preparar arroz es fácil. ¿Ok? Staying calm is important. Estar calmado es importante. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar el gerundio, no el infinitivo. Cuando el verbo funcione como sujeto en la oración. Ahora bien, también dice, also we use gerunds when a verb goes after a preposition, que era lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Si no estoy mal, ¿verdad? No, antier, ¿ok? El gerundio también puede funcionar, puede ir
como gerundio, ¿verdad? O puede funcionar como gerundio, vale la redundancia, siempre y cuando esté después de una preposición. Por ejemplo, decimos, thank you for being here. La oración podría decir, aunque no está bien, ¿verdad? Thank you for to be here, right? ¿Verdad? Gracias por estar aquí, sería la oración, pero no es correcto. Tiene que ser siempre, aunque tú también es una preposición, pero la mejor forma es for. Thank you for being here, guys. Cuando yo les digo gracias por estar aquí, chicos, siempre usted va a utilizar el being, que es agregado al verbo to be en este caso. Digamos, el verbo base es be, pero usted me le va a agregar ing. Thank you for being here, guys. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme, ¿ok? Think about calling her, ¿ok? Think about calling her. Cuando usted se enoja con su novia o su novio, usted le dice a algún amigo, se le cuenta el amigo o la amiga y le dice, think about calling her, ¿ok? Él le puede decir, piensa y le llamas, ¿verdad? O piensa en llamarla, ¿ok? Piensa en reconciliarte, podría ser, ¿verdad? O piensa en reconciliarte con él, ¿verdad? O piensa en llamarlo a él, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos vamos a utilizar el ing. ¿Por qué? Porque siempre va a ir una preposición. Miren, acá está la preposición for, ¿verdad? Acá está la preposición about. Y en este caso, pues, tenemos preposición for to. Y tenemos el ing después de la preposición. Quiere decir que si se cumple la regla gramatical, que nos dice que siempre que un verbo vaya después de una preposición, siempre va a ir con el ing. ¿Ok? Así entendamos, para que no nos confundamos. Y acá, chicos, tenemos algunos ejemplos de los verbos que van con infinitivos. Pero, teacher, ¿cómo vamos a saber si va con infinitivo o si va con el gerundio, teacher? Ah, eso usted se tiene que aprender los verbos que van con cada uno de ellos para poder identificar cuáles son los que van con infinitivos y cuáles son los que van con gerunds. Y también depende del contexto en el cual usted esté hablando. Yo siempre les he dicho eso, ¿verdad? Que depende del contexto, así se toman las cosas. Pero eso lo voy a ir aprendiendo poco a poco. ¿Ok? Teacher. Dígame. Usually the verbs to infinitive mode is irregular verbs. ¿O no? Sí, sí, sí. Lo único que tiene que ir con su forma base, ¿verdad? Siempre. Yeah. Uh-huh. There usually is irregular verbs. Uh-huh. Right? Yeah. Okay. Porque, por ejemplo, si dices need to or want to. Vaya, un ejemplo con esto. Un ejemplo con want. Una oración, a ver quién me dice. I want to pizza. Ah, okay. I want to eat a pizza. Pizza, okay. Pizza. Miren, acá estamos con cabal, miren. Want to. ¿Por qué? Porque este va con infinitivo, ¿verdad? I want to eat pizza. Y se cumple la regla gramatical. Acá es el otro verbo. En infinitivo. Otra con need. I need to study more. Okay, I need to study. Ush. More. I need to study more. Okay, excelente. Perfect. Otro ejemplo con decide, decidir. I decide mm-hmm. to work. Ajá, I decided to work. Tomorrow. Yo decidí, o puede ser, I decide to start working, ¿verdad? Mm-hmm.
Vale, en este caso también hay, están los que van con el gerundio, porque hay verbos que van con gerundio, pero todo está en el contexto, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Porque no podemos decir, I start to work, to work, ¿verdad? I decide to start to work. Entonces, no, ¿verdad? It doesn't make sense. Por esa razón, se ocupa el ING. Yo decidí empezar a trabajar, o empezar a trabajar, ¿ok? I decide to start working. ¿Ok? Another one. I plan. En este caso, tiene que ser in past. I decide. Yo decidí empezar a trabajar. ¿Ok? I plan to what? I plan to watch to movie. I plan to go to the movie. Yo planeo ir al cine, ¿verdad? I plan to go to the movie. ¿Ok? Perfect. Good. Excelente, Rachel. Vamos con la siguiente, chicos. Sí, you promise. Ajá, you promise. Tú prometes o tú prometiste. En este caso, you promised. You promise to go a ir a party. ¿Cómo? To go. Ajá. A party. To go to a party, right? Okay. Party. You promised to go to a party tonight, ¿verdad? Y le dio mentiras. Tonight, right? In this case, you are going to use... Así como aquel que prometió los relámpagos, ¿no? The infinity. Ay, Daniel. It's Rachel. Daniel. No, you know, forgive this. Nunca llegó el relámpago, terminó el módulo y nunca. Y nunca. Como no, del cielo. Sí, llegó, pero no, no. No, it doesn't work. Pero no tiró lucita. Vaya, Sims. Prefiero olvidarte. No, forget it, okay. Okay. Seems es parecer. It seems. ¿Cómo decir parecerse a la madre? Pero parecer es no. Parecer de una situación, porque parecerse para una persona es look like. Look. It seems to, okay. It seems to be worse, por ejemplo, ¿verdad? Parece que va a estar feo, o se va a poner feo, más feo, ¿verdad? It seems to be worse, ¿ok? Parece que va a estar peor. Y acá se aplica la regla del infinitivo, ¿ok? Next, otro, please. Otro ejemplo, chicos. Participate, soy, guys. Ese es elegir, ¿verdad? Sí, o choose, comprar. Choose. Comprar. No, ese es elegir. Elegir. I choose. To zapato. Okay, vaya, pero aquí tiene que ir otro verbo, Rachel. I choose to buy new shoes. To buy new shoes. A new pair of shoes. Pair of shoes. ¿Ok? Yo decidí comprar un nuevo par de zapatos. ¿Ok? O otro par de zapatos, puede ser. ¿Ok? Bye. Vamos con el siguiente. Fail. Fail es como fallar. Fail. Vamos a ver. Cómo sería, I failed up. Como cuando le falla uno el teléfono. Ajá. I fail. But it doesn't make sense. Este como que va con el otro. Bueno, pero estaba en la lista.
Yo fallé en decir, bro. En el examen. I failed to make. No. Okay, sí, I failed to make the exam. Yo fallé en hacer el examen. Oh, no, it doesn't make sense. I failed to repair. Preparar la comida como la. Repair the car, le vamos a poner. The car. Yo fallé en reparar el carro. Because I don't want it, I can do it, right? Because no quiero y no puedo. Entonces, fallé. Quedó peor. It seems to be worse. Bueno, okay, next guy, la última. Pretend. I pretend. Right. You arreglar, podía ser como arreglar algo, la the house o no. I pretend, o por ejemplo, yo pretendo ir a no sé dónde, o yo pretendo casarse. I pretend to get married. Okay, married. Good, excellent, good example. Okay, I pretend to get married this year, maybe, right? Ella pretende, pero no está segura, okay? But I'm not sure, right? Okay, vaya, esa es la forma como vamos a utilizar los infinitivos. Con estos verbos van siempre un infinitivo, okay? Don't forget that. Ahora vamos con unos ejemplos de los cuales van con el gerunds. Por ejemplo, tenemos stop, tenemos finish, tenemos enjoy, tenemos keep, tenemos miss, practice, avoid, and suggest. But esos son algunos, no son todos. Hay más, chicos. Ok, vamos. Stop, que significa detener. I stop the car. A esto, acuérdense que con este no vamos a llevar un infinitivo, vamos a llevar un gerund. Yo me detuve, ok, I stopped buying, vamos a ocuparlo así. Buying clothes, vamos a poner, ok. Uy, buying clothes. Hello, teacher. Hello, Catherine, welcome. I have a question. Tell me. I confused with gerund. Is the present continue or another one? Ah, okay, Catherine. It's because we are explaining the difference between the use of gerunds and the use of infinitive verbs. Because we already see how to use infinitive verbs and how to use gerunds after a preposition. But that is why, because they didn't understand in a good way. So that means we have to make a review about that. And we are taking the different about two of them. When we are going to use infinitive and when we are going to use gerunds. Pero si no, después te doy una review, okay? Okay, thank you, teacher. You're welcome. No se preocupe, Catherine. I stopped buying clothes. ¿Por qué yo me detuve de comprar ropa, chicos? Porque tengo mucho, se me hizo vicio, ¿verdad? Entonces compraba y el armario lleno de ropa y usted ya no hay ni que ponerse, siempre compra y compra y compra. Ya son compras compulsivas. Entonces, I stopped buying clothes. Okay? Is clear what I mean? Yeah. Okay, perfect. Let's see with another one, guys. I finish. ¿Cómo? Yo terminé, sería terminar la tarea. Finish my homework. Acuérdense que aquí deben de ir dos verbos. Tiene que ir uno así en forma base y el otro tiene que ir en forma ing. Porque estos son los verbos con los que van los gerunds a la par.
De cocinar, se podría decir de cocinar. I finished cooking, ajá. Okay, muy bien. I finished cooking what? Yo terminé de cocinar la cena, the dinner. The dinner. I finished cooking the dinner, okay? Yo terminé de cocinar la cena, ¿verdad? Esos son casos donde van dos verbos a la par. Pero hay algunos que van con infinitivo y hay otros que van con infinitive verbs. Como les digo, esta lista se la tienen que aprender, pero lo van haciendo poco a poco. Ok, enjoy. Enjoy significa... disfrutar. Disfrutar, ¿verdad? Ok, perfect. Let's see. Deme un ejemplo. I enjoy play the football. Ok, I enjoy playing... playing the football. Playing football or soccer, ¿verdad? En este caso. Ok, perfect. I enjoy... vamos a agregarlo porque si no se me va a poner wrong. I enjoy playing soccer. Muy bien, excelente oración. Congratulations. Vamos con keep. Keep significa mantener o guardar, ¿verdad? Mantener o guardar. Vamos, chicos. You what? You keep. Acuérdense que siempre tiene que ir otro verbo a la par. Busque una oración que lleven dos verbos unidos. La comida. Yo me, o decir, yo me mantengo. Me mantengo, no, o sea, pero me mantengo de estar en una situación, ¿verdad? No de mantener, de mantenerme yo sola. I keep sitting. Puede ser. Okay. Yo me mantengo sentada todo el día, ¿verdad? I keep sitting. All day. The all day, okay, all day, muy bien. Así es. I keep sitting all day. Muy bien, excelente, Catherine. Vamos con el siguiente. Miss. Miss significa extrañar. ¿Ok? She, me, o ellos. They miss. Sería jugar. They miss. Ajá. Playing. Playing. Basketball. Wow. Basketball. In the afternoons. Ok, perfect. You see? Ahora ven cómo es que se utiliza eso. Ya más o menos van agarrando como el hilo. El hilo. Ajá. Siempre cuando la oración tiene dos verbos, ¿verdad? Y son este tipo de verbos, siempre van a ir con el otro ing. Pero cuando la oración tenga dos verbos unidos, pero sean este tipo de verbos, siempre va a llevar el infinitivo. ¿Ok? Keep in mind that. Practice, ¿ok? Practice. She practice swimming in the morning. She practice swimming. ¿Cómo? Well, swimming. Swimming, ¿no? She practice swimming in the morning. In the morning. Swimming in the morning. Okay, she practices swimming in the morning. Ella practica natación. Vaya, en este caso es como que sea un hombre, ¿verdad? Pero sí se puede también. Next, avoid. Avoid es evadir, chicos. You avoid eating more candies. Okay, perfect. Excelente. You avoid eating candies. ¿Por qué? Porque le sube el azúcar, porque el doctor se lo prohibió, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos donde usted va a utilizar los dos verbos. Uy, yo estoy poniendo en ese otro. Ok, suggest. Suggest es sugerir. We suggest dancing in the club. Ajá, dancing.
Dancing, ok. Espérense que se me cambió. Mrs. Jess. Dancing during the class. Muy bien. We suggest dancing during the class. Nosotros sugerimos bailar durante la clase. Así es, muy bien, excelente. It makes sense, right? I suggest speaking during the class, guys. I suggest participating during the class, guys. So that it is the difference. Vaya, preguntita, chicos, con la diferencia del uso del ing con el infinitivo. Question so far? No, no, no. Cric, 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 cric. No, no, no. No, no, no. Ok, pero ya más o menos se entiende mejor, ¿verdad? Que como estábamos en las, durante la semana. Porque sí sentí que como que no mucho. Vale, ahora bien. Ahora sí, chicos, vamos a lo que es la platform, ¿ok? Open the platform, please. Vamos. Oh, no. Teacher, pero nos podría compartir esa nota que vamos a hacer. ¿Cuál? Yeah. ¿Es lo de la clase? ¿Ya? Yeah. Sí, eso lo vamos a hacer bien. Sería bueno que lo compartiera para que lo tengamos y lo estudiemos. Pero si no tomamos captura, chicos, para más en el WhatsApp group. No. Share it. Please. Sure, please. Can you help me, please? Me avisa cuando tenga que bajarlo. Bájelo. ¿Ya lo tomaron la primera? Yo lo escribí. Vaya, ok, perfecto. Solo que me perdonan. Vamos con la segunda. Gerald's Endo Ando. Let me notice, guys. Ya, teacher, estoy subiendo. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Next. Ok. Vamos con la siguiente. Ok, perfecto. Finish. Finish. Okay, perfect. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Vaya. Entonces, chicos, ¿se entendió? Preguntitas. Ahora le voy a dejar ejercicios, entonces. ¿Está bien? Vaya, ahora vamos a escribir entonces 5 oraciones utilizando infinitivos y 5 oraciones utilizando gerunds. Y después me van a mandar captura en el WhatsApp group para ver la participación de cada uno de ustedes. Si no, no me las hacen. ¿Ok? Cualquier preguntita me la hacen saber, please. Cherry, eso ya no hay más videos, solo el que nos mandó aquel día de refuerzo. Fíjate que es bien difícil hallar videos acerca de eso, no sé por qué, fíjate. Ajá. Como un tema no es tan común, entonces me costó hallar ese, pero sí les voy a buscar más. Oiga. Me costó y no todos lo vimos. Sí, se lo juro, voy a buscar y buscar. Y al fin, yo sí lo vi. Al final lo encontré, pero verdad que más o menos él explica bastante bien. Igual que la otra chica de los videos anteriores también explica bastante bien. Ay, me gusta porque son pacientes para explicar también. Entonces, por eso. Y como que aprende también uno un poco más. Eso es bueno. Sí, bastante. Pues prometo, I promise
Looking for another video. Pero lo vendían. Pero sí, es I promise to look for another video, okay. Lo que haga teacher que el que no lo vea, no le ponga asistencia. Sí, ya les voy a empezar a preguntar acerca de los videos, fíjense, para ver qué vieron. Miren qué cómo... calladito está el travieso. Sí, está trabajando ahorita, ¿no? Haciendo las oraciones. Vaya, mire, este, hicieron las tareas. ¿Cómo van con las tareas, chicos? De la plataforma. Ajá. Yo me he quedado por las 7, esa, no sé cómo es de... La sí, hay que agregarle algo, no lo entendí muy bien. Ah, ok. Vaya, entonces si gustas me mandas captura o eso, en este caso, chanchecito para decirte que lo que vas a hacer. Ajá. Okay. Perfect. Good. Go ahead. Trabajemos, chicos. Vamos. Y vamos a hacer oraciones, teacher, o... No le escucho. Me agarra la tos, entonces le pongo mute. Porque se oye bien feo aquí. ¿No? Entonces, no. Miren, tiene que hacer 5 oraciones utilizando los infinitivos juntos y 5 oraciones utilizando los gerunds juntos. Uh-huh. ¿Ok? Y luego tienen que mandarme captura al WhatsApp group. Ok, perfecto, go ahead. Para mientras, chicos, voy a pasarle la lista a los que se integraron después. A quienes no les he pasado lista, podrían decirme su nombrecito, please. Mi. ¿Nombrecito? ¿Nombrecito? ¿Cómo? Katherine. Ok, Katherine y... Sarita, vamos, permítame, Sarita, ahorita se lo ubico. Ok, acá está Sarita. Ok, ¿quién más? Cecilia Funes. Ceci, ok, Ceci, ahorita te lo ubico. Ok, perfect. ¿Quién más? ¿Who else? ¿Quién más, chicos? Amanda. Ernesto Salvador Mejía Mundo, ¿está por ahí? Eliel Jonathan no ha entrado. Karen. Teacher, here. I am here. Nombrecito, please. Ernesto Mejía. Ah, ok, Ernesto, sí, ahorita es el único. Melanie, ok, perfect, thank you so much. Vamos con, ¿quién más? Francisco Coreas Jiménez. No. Eliel Jonathan Córdoba Lazo. No. Karen Arely Torres García. Karen. Some of you can help me tell me if Karen is connected, please. Vamos a ver. No, Karen is not connected yet. Okay, perfect. Thank you so much, Edwin. Bueno, vamos a ver. Nobody else answered to me, so it means we are complete. René, no sé qué pasó con René, no se ha incorporado. Voy a volver a mandar el video de las diferencias entre los gerunds y los infinitives, ¿ok?
Déjenme buscarlo ahorita. Se los envío para los que se han integrado. WhatsApp se lo vamos a enviar, ¿verdad, teacher? Sí. Le voy a enviar las primeras. Sí. Bye. Ahí está el video, chicos. Para los que se han integrado hace poco, también pueden ver ese video. Ese video está bien completo y está bien entendible y más fácil. Dice, ok, perfect, Fátima. No worries. Ok, vamos a ver. Rachel, ok. Ya, y en la primera me equivoqué, era tú y puse todo. Se me fue la vaya, en ese caso sería, she has to do, ¿verdad? Ella tiene que hacer. Ajá, era tú, pero me salió todo, puse, era tú. Okay. Me equivoqué. Bye. She was vaya. Too tired. Uh-huh. It was too... It doesn't make sense, Rachel. So tienes que poner... She has to do a lot of homework. Bueno, pongámosle, ¿verdad? Ella tiene que hacer mucha tarea. A lot of homework.
We prefer to eat at home. Ay, esa sí está buena. She wants to see him. Okay, also. They forgot to buy the book. También está muy bien. Solo la primera, Rich. Solo la primera. Okay. De ahí todas son pretty nice. Espérate. Okay, Nelson, excellent. Infinitives, I want to visit my family. I promise to learn English. I decide to walk in the morning. Ah, muy bien. I plan to go to the cinema. To go to the cinema, please. I pretend to fix the car. Muy bien, exactly. Excellent. Vaya, ahora necesitamos hacer las que van con el infinitivo. Recuérdense que son 5 con el infinitivo, perdón, y las que son 5 con el gerunds, que es en este caso, Nelson. A usted le faltan las 5 del gerund. Las 5 del gerundio, con, ¿verdad? Ajá, también a Rachel eso falta. Uh-huh. Las 5 del gerund. Okay. Okay, Alexis, infinitive. I want to buy a hamburger. Excellent. You need to practice more also, too, right? She pretend to make the dinner also. I plan to go to the gym. Promise. I promise, or you promise to study English. Muy bien, excelente, así es. Ya vamos en el orden, chicos, muy bien. Congratulations to everybody. Questions? Las envió, vamos a ver. Okay, Brandon, this is Jerons. I stopped eating pizza. I finished cooking the breakfast. You enjoy playing soccer. She avoids smoking cigarettes. She missed dancing with your girlfriend. He missed dancing with his girlfriend. En este caso, Brandon, Alexis, sería his. Porque es suyo de él, ¿ok? Sí, es solo esa. De ahí las demás están súper bien. Excelente, congratulations. Who else? Nice. ¿Qué más, niños? Vamos, si tienen preguntas pueden hacerlo, ¿ok? No worries for that. Remember that you are in the process, ¿ok?
¿Cómo van, chicos? Ok, vamos con Rachel. I love eating chocolate and candy. Excellent. She's reading a book. She's reading a book. Ah, sí, sí, sí. Sí, es cierto. El verbo to be, muy bien. She's reading a book in her room. I love playing the piano. Muy bien. Taking a walk in the park is cool. It's good. To take, okay, sí, it's good. Muy bien, taking a walk. Sí, lo está ocupando como sujeto, ¿verdad? Okay. Alice loves studying English. Okay, perfect. Excellent, congratulations, Rachel. Pasaste la prueba. Thank you, teacher. ¿Cómo es así? No puedo hacerle o así. Vamos a ver quién más pasa la prueba, chicos. Prueba superada. Vamos, ok. Dios es amor. Ok, pero dígame quién es. Mi nombrecito, please. Bueno, lo vamos a leer. I walk to the park to... Ok, Pablito. Ok, I walk to the park to go to play. Ajá. I walk to the park. I go to the park to walk. Podría ser. I go to walk to the park. Yo voy a caminar al parque. I go to walk to the park. Okay, with my children. Okay. Solo esa la primera. Hay que arreglarla. Okay. Acuérdense que tiene que ir los dos verbos a la par, divididos por la preposición to. Ok, dice, I get up
early to go to work. Ajá, eso sí está bien. I order the books to go to sleep. Ajá, muy bien. Before go to sleep. Ajá, o before going en este caso. I want to go to the party with my wife. I want to go. Muy bien. I need to go to play with my friends. Ok, Pablo, está bien. Solamente la uno, sí. Esa hay que arreglar. Oiga. He missed dancing with his girlfriend. Ok, excellent. Excellent, Brandon. Así es. Vamos a ver quién más. Nelson. Ok, Nelson dice, I enjoy reading the book. Muy bien. She loves, en este caso tiene que utilizar la S, Nelson, porque estamos hablando de terceras personas, ¿ok? She loves cooking soup, ¿ok? They miss playing soccer. I plan studying too much. This night, right? Esta noche. My father miss driving his car, en este caso, his car, ¿ok? Mi papá extraña manejar su carro, ¿ok? Es his. Possessive adjectives. ¿Ok? Solamente hay que revisar la última, Nelson, y qué más, y solamente esa. Y estamos complete, ¿ok? Y prueba superada. Ok, Daniel, Jerons, I hate cooking in the morning. You promised watching the movie with me. Ah, no fueron a ver la película, right? Your hair needs to be cut. Qué bárbaro. I need walking in the afternoon. So do I, yo también. I need calming in my mind. Oh, I need calm. But in this case, sería calm, como calma, sería como nombre, Daniel, no como verbo, ¿ok? O necesito calmar mi mente, podría ser. Entonces solo pon, I need calming my mind, ¿ok? My mind. Quitemos la preposición in. Ok, de ahí prueba superada. ¿Cómo es? Así es. This is what just getting fun, guys, because I feel alone just talking like a chatting box. And you say nothing, and I feel that I'm talking alone. So that for that reason, I made this because you, at least you're going to laugh, right? Teacher, all in this class is very serious. Yes, it's very serious. I don't know why. Why? I don't know. Maybe because the level, right? Because the level is more superior, right? That's very concentration. Yes, there are a lot of concentration because it's more like you have to speak in English and you have to work in English. You have to write it down because the exercises are different from the basic levels, right? Okay. Mm-hmm. So, como que más, más difíciles, ¿verdad? Más que todo escribir, hablar, ya no es como al principio que es vocabulario, bla, 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 bla. Entonces, but that is why it's more serious. But we can have fun a little bit, right? It doesn't mean that we cannot laugh a little bit. Oh, no, is it? I would like to hear Tania, Fanny, Eduardo, Eufunes, Teresa, also Francisco González, also Rigoberto, no lo he escuchado, a Erika, also, solo es Sarita, escuché un poquito, Nancy también, solo he escuchado a Rachel, Daniel, Alexis, Nelson, Arnoldo, Pablo, he escuchado también a quién más, Ernesto se le echó, creo. También he escuchado a Fátima poquito, ¿verdad? Creo que está teniendo problemas con la conexión, me dijo. Y a Catherine. A Catherine he escuchado también. Pero no los demás. Silent is what I hear, right? So, remember.
Yes, remember that you have to participate. Participation is important. Yes, I am here. Okay. Es que también estoy en otra cosa. Ah, okay, Sarita, are you tighter? You sounds like you are so tighter, Sarita. How was your day? Teacher, exercise to this class? No, yeah, no hay. Exercise así too. Como, yeah. ¿Cómo? No te entiendo. Ese va. La primera era los infinitivos, cinco con infinitivos. ¿Eh? Y la otra era cinco con gerundios. Me refería que si no hay el link, así como siempre manda. Ah, online, o exercise in line. ¿Ya? No, ahora no es trae porque no todos participan y así como que controlo un poquito más. Oh, okay. Okay. Pero sí voy a, para la próxima, mañana tenemos práctica, mañana sí voy a poner ejercicio, pero ahorita necesito revisar si en realidad comprendimos la cuestión. Necesito tener pruebas, así que hoy you're going to die. Oh no, dice. Soy el ahorcado. Yes. Oh no. Ya me fui entonces la primera. No, ya la dejaste, no pasaste la prueba no superada. Just kidding. Oh, no. ¿Cómo no? Dice. ¿Cómo no? Sí, cierto. A ver, estamos ahorita. Vaya, nobody else, nadie más, chicos. Vaya, entonces pasemos a lo que es la plataforma, chicos. Hoy sí. Más o menos vi que está, cómo está el mambo, como dicen, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la plataforma, ¿ok? Open the platform. We are going to work in that exercise right now. Vamos, chicos. And we are going to make the breakout rooms. Okay, open the handbook in the page 16, please. Espérense que me tire error. Miren hasta con suaritos estoy. No me dice. Vamos con la página 16. Yeah. Are you there? Yeah. Okay, I'm going to share the screen. 25, pressing continue. Okay, how to use passive voice. Okay, we are here in page 16. Esto es de lo que estábamos hablando la vez pasada, okay? Día de ayer. Passive voice. Contrast the sentences in both from the dialogue in exercise 2, right? But this is another one, okay? Use passive voice to emphasize that actions are more important than the doors. Doors, right? Doors son los que hacen la acción, okay? Los que hacen. En este caso son los sujetos. It's the subject. Look at the examples and complete the statements below. Rex is recognized as a prestigious company, right? Rex is rated, right, as a, one of the 10 most prestigious companies. To say a sentence in the passive voice, we use the verb do be followed by the present participle, right? Or past participle. Puede ser presente participio o puede ser pasado participio. In the main verb, que era lo que les estaba diciendo. Pero en este caso la tenemos como presente participio. Porque tenemos el auxiliary verb, que en este caso es el verbo to be, como dice acá, que puede ser el verbo to be o puede ser el verbo do. Como auxiliar, ¿verdad? De la passive voice.
Ahora bien, dice, completa las oraciones utilizando la forma pasiva de los verbos en los paréntesis. Compare con las respuestas con su compañero. Ahora bien, digamos la primera. Our company is considered the best manufacturers of brooms in the countries. Okay? Consider. This is the verb that you are going to use. You are going to pass it to the passive voice. In this case, it's past participle, right? Right? Okay, number two. Our products are or is? Is and. Are rated as a five of the most popular in the United States. Okay? Number three. ¿Qué me dice la número tres? Ajá. Pero léame toda la oración, please. Your customer service agents are preservice as the most efficient in the sector. Okay, perfect. Entonces, our customer service agents, because means that they are plural, right? So that is why we are going to use are. Agents are preserved as the most efficient in the sector, right? Number four, volunteers. Number four. The brand sees Seen as the leader in the energy drinks market. Okay, la marca es vista como la líder de las bebidas energéticas en el mercado. Okay, number five. Thank you so much. Number five. Okay. Five, perdón. Who's saying number five? Number five, guys. The company. Okay, the company is... Is now as a major producer of the shoes in the... What is the pronunciation, teacher? The region. Region. Huh? The company. The company is now as a major producer of shoes in the region. Okay, very good. The company is now as a major producer of shoes in the region. Okay, perfect. Thank you so much. Number six. Who said number six? Sería our vegetables is rated is or last is or are rated as the least contaminated of the national market. Okay, our vegetables are rated as the least contaminated of the national market. Okay. Ok, ahora vamos con su turno, chicos. Write five lines paragraph about repetitions of your company. Use passive voice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted me va a escribir un párrafo de 5 oraciones describiendo la reputación que tiene su compañía utilizando la voz pasiva. Como lo hemos estado haciendo anteriormente. Por ejemplo, our company is rated... as five of the most popular in the United States. It's an example, right? Así me va a escribir 5 oracioncitas utilizando la passive voice. Pueden ocupar el vocabulario que tenemos acá. Pueden tomar como ejemplo esa parte y luego lo decimos. Lo van a hacer en parejas, ¿ok? Van a suponer que usted tiene una compañía, ustedes dos como parejas, ¿verdad? Tienen una compañía y ustedes van a hablar acerca de la reputación que su compañía ya tiene, ¿verdad? Claro que usted me va a decir cosas grandiosas de su compañía, ¿ok? Ahora voy a hacer los breakout rooms para que trabajen together, ¿ok?
Vamos a ver cuántos estamos. Estamos 18. Voy a dejar de compartir acá. Si gustan, pueden tomar captura a la página o pueden abrir o pueden o uno puede proyectar, ¿verdad? Para que usted pues tenga visión mientras yo los estoy chequeando. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacer. Estamos 18. Espero todos se puedan conectar, chicos. Teacher, ¿puede poner nuevamente la pantalla? Yo hasta mañana voy a imprimir el manual y no lo tengo. Vaya, no, pero como está en la plataforma, ¿no tiene la plataforma? ¿Abierta la plataforma? Sí. Vaya, en la plataforma es la página número 14. Una de ustedes, de las parejas que he designado, puede proyectar en el grupo, porque ahorita los voy a armar con salas, ¿ok? Para que uno tenga proyectado y los demás puedan verlo, ¿ok? Thank you so much. Vamos, unámonos, chicos. Unámonos a los breakout rooms, guys. Please, sabemos, please remember that participation is fundamental during the course. Okay, it's crucial that you have to participate. Unámonos, Eduardo Reyes, Francisco González. ¿Quién más? Nelson. Unámonos, please. Ahorita voy a ver quiénes se han quedado solitos y así voy a ir ubicando, chicos. Ok, página 16, chicos. Vamos a ver. Eduardo Reyes, no se me ha unido, Eduardo, please. Unámonos, chicos. Katherine, la voy a ubicar con Rachel o Daniel. Oiga. ¿Erika estaba o la puso con alguien más? No, ya voy a ver, permítame. O con Rachel, no importa. Ok, Erika, pues te voy a ubicar con Erika entonces. Está en sala 8. Se te sacó quizá, ¿verdad? Sí, me saqué. Me salió. Se me salió. Ya, vaya. ahorita vamos a ubicarte de nuevo. Ahí está. Vámonos. Vamos a ver quiénes están solitos. Daniel. Ok, Daniel, lo voy a ubicar con Rachel. Está en sala 3. Daniel, lo moví a sala 3. Please, movámonos. Vamos a ver, Nelson, no se me ha unido, Nelson, please. ¿Quién más está solito? Ah, sala 9, ok, Nelson, te voy a poner en sala 9. Nelson, unámonos, Nelson. Francisco González, hay que unirnos, Francis Cole. Erika, vamos a ver, Katherine. Oh, perdón, es que como si desde el celular me saca. Sí, así veo, tienes problemas con eso. Vamos a ver, entonces te vuelvo a ubicar. Vamos a ver, permítame. Otra vez, en sala 8 está Erika, ¿verdad? Ok, sí. Go ahead, vamos.
Hoy sí. Oh no. Ajá, ¿cómo van? ¿Cómo van? Oh no. Tiene para hacer. Ajá, tiene una por la número 2. Ah, ok. But you don't have any problem. Yeah. No tiene, ok. No tiene ningún problema. No. No. Ok. No. Eso me gusta. Sí, entonces voy a revisar otro paso. Okay. Let's continue this. Permítame que quiero salir de aquí. Ahorita voy a venir a las 4. Chao. No, sí, teacher. No, sí. Hello, guys. ¿Cómo van? So. Ok, vamos a entrar. Hola. Hola, Sarita, ¿cómo va? Ella, pero quizás no está.
No te contesta. Sí. Pero si no, hazlo tú solita. Si puedes. Pero es que no tengo el manual. Y ahí no me puedo meter en la plataforma. Como yo soy en el teléfono, no estoy con computador. Ah, pero ya lo compartieron en el WhatsApp, Sarita. Mm. El PDF. Uh-huh. Ahí si quiere puede tomar notas, haga lo que pueda. Si quiere, haga unas tres, pues sí, porque estamos está trabajando usted solita. Oiga. Bueno. Vale. Bueno. Entonces voy a chequear a los demás grupos. Sí, sí, tú, Sarita. ¿No? Gracias. Okay, gracias a usted. Inmediatamente. Hello, guys, ¿cómo vamos? Hi, teacher. Hola. Aquí. Hi, teacher. Me faltan dos todavía. Ah, ok. Me faltan dos. Ok, perfecto. Pero no tenía ningún problema, ¿verdad? Está todo bien. Sí. Sí, solo teníamos una duda, teacher. Ajá, porque dígame. Según los ejemplos que están en el manual, ajá, casi todos llevan el is o el are, ajá, y luego sigue un verbo. Ajá. Nosotros en ese caso pudiéramos ocupar un adjetivo, ¿no? No. En ese caso no, porque acuérdense que no, estamos utilizando la voz pasiva. Y la voz pasiva está construida por el verbo to be, ¿verdad? En presente, más el pasado participio del verbo que tenemos en los paréntesis. Por eso les digo que pueden utilizar los ejemplos que tienen acá como referencia. Pueden utilizar esos verbos también. Y solamente decir cómo es su compañía, ¿verdad? ¿Ok? Ah, pues sí, esa era la única vez. Thank you. Ok, perfecto. Entonces, ya los voy a dejar un ratito porque voy a ir a chequear a los demás. Oigan, vale, los vemos en un ratito. Bueno. Estamos con... Let's see. ¿Cuál era la que estaba dictando, Nancy? Esta. Taza. Hello. Estás. Hello. ¿Cómo están? Right, la teacher, ¿qué preguntas? Bien, teacher. ¿Cómo van, chicas? ¿Qué es rate, teacher? Rate es como que la tienen es en un nivel. Ya. Mm-hmm. Como el rating, como que da rating. ¿Cómo lo tienen de popularidad? Ah. Ya, el porcentaje. Uh-huh, okay, de okay. Popularidad. O es como te digo, es catalogada. Mm, okay. That's the meaning. Es catalogada como una de las, una de las cinco más populares, más importantes. Mm-hmm. Así. Ok. Para las cinco ya le hicimos. Las seis hay que escribir las cinco líneas, ¿verdad? De la reputación de nuestra compañía usando el... Ajá, lo mismo, la voz pasiva. Ah. Así como están los ejemplos, así lo va a decir usted. Pero lo va a retomar como su compañía. Ajá. Pueden tomar okay. algunos ejemplos de esos también. Debe ser una oración, teacher, no sé si está bien, me corrige si está mal. Our company is considered, no sé uh-huh. cómo se pronuncia, consider the best services, the cable and internet. Excelente. In USA. Excelente, perdón. Así es. Lo okay. único que... Permiso. Ay, ahorita me agarro. Dame agua, teacher. Cuéntame agua. Bien, me mandaré así con todo. Sí. Y más que estar hablando más, se le alborota. Es que lo que pasa es que el ventilador lo tengo aquí. Y ahorita aún me estoy tomando un suero porque sí he andado con dolor de cabeza. Pero bien, ya se me calmó, gracias a Dios. Sí, vaya, como es el pasado, ¿verdad? Y como ese es un uh-huh. verbo regular. Entonces, uh-huh. pero siempre está en pasado participio, pero está bien, entonces. Siempre el verbo auxiliar tiene que ir en presente y el past participle tiene que ir ya en past participle para formar la voz pasiva. Excelente, está bueno. Así pueden ir haciendo las demás. Okay. Así es. Okay. Okay. Bueno, okay. La voy a dejar un ratito porque voy a chequear a los demás. Okay. Thank you so much. Vamos a ver, vamos a ubicarnos ahorita. The company. Pablo, Nelson, Fátima. Okay, vamos. Vamos a ver.
Hola. Hello. Hello. ¿Cómo estamos, Hello. Chicos? Fine. ¿Cómo van? Ya hicimos terminamos uno. Prácticamente, teacher. Ajá. En el chat está. Ya lo hicimos. Ah, ok, perfecto. Ya vamos a preguntar. No, no sé si está muy corto o habría algo que corregir, teacher. ¿El párrafo? Sí. Sí. Vaya, pero el chat de la meeting me lo mandaron. No, aquí. Lo voy a enviar ahorita que usted está para que pueda leer. Ajá, pero como acuérdense que eso lo vamos a decir en la... vamos a pasar a la general y vamos a decirlo así. Sí, solo quería que viera si estaba correcto o había algo que arreglar. Ah, ok. Ahorita, les digo. Ok. Numbers of series of cable endings. Vaya, esto es describiendo lo de su compañía. Vaya, pero tienes sí. que escribir 5 oraciones en voz pasiva. Aquí solamente tengo una, chicos. Una. La primera. La primera. My call center is one of the best paid in El Salvador. And our company have... Es como podrían decir, es catalogada, is rated as the one, the best in the, what? In the area of containers. Ajá, entonces tiene que haber 5 oraciones. Yo entendía que era un, pues solo las dividimos, teacher. Ajá, también, bueno, lo pueden hacer así, solamente agréguenle las oraciones en intermedio, porque lo demás está bueno, está... Super nice, para que el párrafo tenga sentido, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es retomar algunas oraciones de los ejemplos que estuvimos viendo allá anteriormente e introdúzcanlo. Lo único que cámbienlo para call center. Y pueden utilizar los mismos verbos. Vaya. Entonces, okay. así hagamos, pero lo demás está súper bien. Ahorita lo voy a dejar porque voy a chequear a los demás. Oigan. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Okay. Vamos a ver, excelente, vamos a ver cualquier más, vamos a... Yo creo que lo que pasa es que, como das la estructura, va, por ejemplo... Ajá. Ah, ya le entendí, sí, de las mismas que tenemos, solo vamos a incluir, por ejemplo... Es compañía de seguros. Sí, es compañía de seguros. Ah. Hello, guys. Ya había pasado con ustedes, chicas. Sí, ya. Entonces me falta Pablito, pero, me traigo, pues la voy a dejar. Trabaja ahí tranquilamente. Pero aprovechando, le vamos a decir la otra que hicimos. Ah, ok. En el chat le envié que... Ah, bueno, en el chat lo puse, no sé si lo puede ver, Tich. Sí, ahorita, permítame. ¿Cuál es? Espérame, aquí tengo el de. ¿Cuál chat? ¿El chat de la meeting o el chat del WhatsApp? No, de la meeting. Pero no me parece. A nosotros no parece. Ah, permítame. Ahorita. Si no lo vuelvo a poner. Voy a hacer grandes chicos. No me parece, Katherine. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Ay, sí, permíteme que me haga ratos. Dele, teacher, tome agüita. Póngase unos granitos de sal en la boca. Así dice mi abuela. Vaya, es que me ha agarrado como alergia, me ha agarrado como tos seca bien raro. Vaya, mire, acá dice, the company was able to the award for the best insurance broker. Vaya, pero acuérdense que el párrafo tiene que estar constituido por 5 oraciones utilizando la voz pasiva. Eso está bueno para que usted pueda agregarlo.
al párrafo para que le dé más sentido, más forma. Pero tienen que agregar oraciones en donde se dé la voz pasiva. Pueden ocupar también los ejemplos que tenemos allá en anteriormente. Para que le dé más sentido al párrafo, sí, pero relacionándolo con su compañía. ¿Ok? Niñas, are you there? Hey, teacher. Se salió Catherine, ¿verdad? Ah, yo creo que le está fallando el internet porque se sale y se ingresa de nuevo. Sí, ya la voy a volver a ubicar entonces. Hey, teacher. Ve ahorita. Sala 8, ¿verdad? Sí, la 8. Ok. Vaya, entonces ya sabe más o menos cómo va la cosa. Sí, teacher. Vaya, solo agréguenle las oraciones. Okay. Pueden tomar como referencia las que tenemos allá. Solo que cámbiale el nombre de la compañía, ¿verdad? Y eso déjenlo también como agregado para que tenga más sentido el par. Pero eso está bien. Ok. Ok, perfect. Thank you so much. Lo voy a dejar un ratito porque voy a ir a chequear los otros grupos. Está bien. Hola, Erika. ¿Qué? Vaya, ¿cómo me les fue, chicos? Guys. Guys, are you there? Excellent. Excellent. Okay, perfect. Good. Oh, sí, ya todos estamos volviendo. Oh no, una emocionada haciendo oraciones y lo sacan. Qué tristeza. Qué triste. Qué tristísimo. It's a sad. It's a sad. Pero yeah. It's time, guys, to pass the list for second time. Oh. Espérate que me está agarrando todo. Ya lo pone. No arranca, no arranca. No arranca. No, sí es cierto. Ay, no, qué terrible esto. Bueno, mire, en el siguiente teníamos un crucigrama, ¿verdad? Ya. Permítame, solo voy a compartir un ratito antes de pasar la lista. ¿Qué es la tarea? Sí, esa le va a quedar de tareas para mañana, please. Uh-huh. Eso acerca de las values of words, los valores, ¿verdad? Que se read the clues to complete the crossword. Puzzles, right? With the values that we were studying before. Que sería responsibility. Okay. Las que teníamos antes, porque ya casi no puedo hablar, ¿ok? I'm sorry. The chair, tomorrow do not speak. What? Oh, no. Tomorrow do not talking. Yes, I'm not going to talk in because you have to practice, okay? Because I'm bad for my from my throat, right? Pero si no hablo, no hablan ustedes. Entonces, ni modo, tengo que hablar. Oh, no.
Vale. Entonces, usted le queda de tarea, por favor. Acá tienen las pistas de las que van para abajo, las que van así cruzadas. Y acá está el cuadro donde están las palabras que van a encontrar en el crucigrama. ¿Ok? Y tenemos como pista las partes que ven acá. ¿Ok? Entonces, ahí está la tarea. La tarea es página 17, ¿ok? Página 17 y ahorita vamos con la lista. Denme unos minutitos, please. Drink water, teacher. Sí, he estado tomando, pero es que me da como alergia. Ya rato estoy tomando y tomando. Ah. Ay, no. Está terrible. Teacher, es que tiene que ser un tecito que se debe de tomar. Fíjate que he tomado, mire, hasta me han dicho que tome miel con ajo y limón. Lo he hecho y nada, medio se me ha calmado. Pero sí, la alergia se me agarra, pero creo que es el ventilador. Porque siempre como que me reseca la garganta. Vaya, chicos. Pero lo voy a tomar en cuenta. Voy a tomar té de manzanilla. Thank you so much. Vaya, ahora vamos con Amanda de la Paz Araujo Torres. Ok, Ana Raquel Campos Ayala. Gracias. Vaya, niños, fíjense que no puedo hablar muy bien. Lo que voy a hacer es nombrar a los que no están, ¿ok? Para ver si entraron. De ahí los demás todos tienen asistencia, ¿les parece? Ya. Yeah. Porque casi no puedo hablar. Sorry for that. Francisco Antonio Coreas Jiménez. No, ok, perfecto. No vino. Italina Oso no vino. Jonathan Eliel, Jonathan Córdoba. Ok. Vamos a ver. Karen Torres García. Y there, right. Vamos con la siguiente que es René Francisco Mendoza Cárcamo. Tampoco. Y solamente ellos, ¿verdad? Solamente que ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 faltaron hoy. ¿Alguien que no he mencionado, chicos, en la lista de asistencia? ¿No? Ok, perfecto. Vale, chicos. Entonces, los voy a dejar, ¿ok? Porque sí, me está agarrando mucho peso y me va a relato y qué pena estar en la reunión con todos. Ok, por favor, háganme la tarea, please. Trabajen en la plataforma también. Es importante que usted termine las tareas antes del viernes, porque si no la teacher se desvela mucho el día viernes. Please, please, terminen el jueves, please. Y si ustedes pueden, pues pueden avanzar en la semana 2. Y también recordemos que en la semana 2 tenemos el midterm, ¿ok? Aparte de las 5 tareas, tenemos el midterm. Por favor, don't forget that, ¿ok? No se olviden de eso. Si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber en el WhatsApp group al personal, please. O si no, ustedes pueden interactuar también en el WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si alguien tiene respuesta de algo, o si alguien tiene alguna pregunta de algo y yo y el otro compañerito la sabe, usted puede compartirla, ¿verdad? Entonces, todos nos ayudamos, ¿ok? Todo es solidaridad, ¿ok? Uno de nuestros valores en nuestra empresa es la solidaridad. Entonces, usted tiene que share, usted tiene que compartir. You have to share your answers too, right? ¿Ok? Para que todos, pues, podamos salir adelante. Acuérdense que somos un grupo, somos familia y tenemos que hacerlo así, ¿ok? Go ahead. Vaya, me despido. Ok, vaya, me despido de ustedes, chicos, porque si ya no aguanto la garganta, I'm sorry for that. I see you tomorrow. Have a nice rest, ok? Bye bye, see you tomorrow. Bye, good night, bye, everybody. Bye bye. Bye dreams. Have a nice dreams. Take care, guys.